Officials in two Latin American countries alerted the WHO of several outbreaks of a new infectious disease that's mysteriously appearing across the region, Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025. Over the past 6 weeks alone, there have been 500 confirmed or suspected cases reported. The virus could cause a severe pandemic if early containment and mitigation efforts are not successful. The pandemic in this type of situation and trend would be a risk for the global health security. Pandemics are inherently political, financial, and so much broader. We have not spoken on the leadership in country. And I think that we need to be also very careful. We cannot decide a lot of things without the leaders be involved and agree on that. There is no substitute for national leadership. It's important to support the local response or the national response. Training those that are in these areas first, enabling them with the tools, protecting them, and if needs be, regional solidarity first. At this stage, communication is key. And communication should include not just scientists with data, but also social, religious, and political leaders. Trust. This is an essential issue. And trust was broken among countries, between populations and healthcare systems, between healthcare systems and governments. I'm very sorry to say that in 2025, we need to strengthen the health system. WHO needs to be a voice for the voiceless. No one is safe until all of us are safe. As of today, there have been an estimated 1 billion cases worldwide, with more than 20 million deaths, including nearly 15 million children. Countless millions are alive, but left with paralysis or brain damage. The most successful countries are those which invested in preparedness and trained for this moment years in advance. This included having full-time pandemic preparedness and response teams, which conducted detailed operational planning and routinely tested those plans through exercises and drills. If more countries had participated and heeded the guidance, the toll might have been much less. Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Este video que acabaron de ver es una descripción breve de un ejercicio teórico de capacitación basado en un escenario ficticio que se realizó el 23 de octubre de 2022 en Bélgica, el cual se llamó Contagio Catastrófico, en donde participaron varios funcionarios gubernamentales y de salud pública de diferentes naciones. Pues bien, este ejercicio ficticio que se realizó en colaboración con la OMS y la Fundación Bill y Melinda Gates, lo vamos a analizar en este informe que les invito a compartir, ya que de alguna forma puede ser que nos estaban avisando que posiblemente se pueda dar en 2025 una terrible pandemia. El Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, en asociación con la OMS y la Fundación Bill y Melinda Gates, llevó a cabo Contagio Catastrófico, un ejercicio teórico sobre pandemia, en la reunión anual de grandes desafíos en Bruselas, Bélgica, el 23 de octubre de 2022. El grupo de participantes estuvo formado por 10 ministros de salud del momento y altos funcionarios de salud pública de varios países, así como la participación de Bill Gates, copresidente de la fundación. El ejercicio simuló una serie de reuniones del Consejo Asesor de Salud de Emergencia de la OMS que abordaban una pandemia ficticia ambientada en un futuro próximo, en el año 2025. Los participantes debatieron cómo responder a una epidemia localizada en una parte del mundo que luego se propagó rápidamente, convirtiéndose en una pandemia con una tasa de mortalidad más alta que la del C-19 y que afectó desproporcionadamente a niños y jóvenes. Los participantes tuvieron el desafío de tomar decisiones políticas urgentes con información limitada frente a la incertidumbre. Cada problema y elección tenía graves ramificaciones sanitarias, económicas y sociales. Ahora bien, de este ejercicio ficticio que se realizó en octubre de 2022, me llama la atención dos cosas. La primera, es el año en el cual se dice que se da la pandemia, 2025.
casualmente el mismo año que indica la película Confinamiento 2025 que analizamos en este video anteriormente. La pregunta es, ¿por qué el ejercicio se ambientó en el año 2025? ¿Será que en este escenario ficticio donde participó Bill Gates nos estaban indicando de algún modo que en 2025 se daría una segunda pandemia más terrible que la que se dio con el C-19? Por otro lado, me llama la atención que en este ejercicio se diga que la pandemia se produjo por el virus SARS, síndrome respiratorio epidémico grave por enterovirus, por sus siglas en inglés. Virus que, según el ejercicio, tuvo una tasa de letalidad superior a la del C-19, afectando desproporcionadamente a niños y jóvenes. Según las estimaciones del ejercicio, morirían 20 millones de personas, de las cuales 15 millones serían niños. La pregunta es, ¿será que este virus respiratorio SARS es una simulación del famoso virus X que viene, que tiene como fuerte candidato en estos momentos a la gripe aviar, del cual nos han venido advirtiendo los líderes mundiales? Saquen sus propias conclusiones. Ahora, aunque sé que algunos están pensando que este ejercicio realizado por el Centro Johns Hopkins en asociación con la OMS y la Fundación Bill y Melinda Gates es solo ficción, lo cual es cierto, no debemos de olvidar que en octubre de 2019, casualmente el mismo mes donde se realizó el ejercicio en 2022, se realizó un ejercicio parecido titulado Evento 201, un simulacro de pandemia organizado por el Centro Johns Hopkins, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, es decir, dos de los tres organismos que participaron en el ejercicio de 2022. Este ensayo se llevó a cabo 2 meses antes de que se reconociera mundialmente la pandemia del C-19. En el evento 201 se trabajó el escenario en que aparecía en la esfera internacional un virus respiratorio de la familia de los SARS, pero cuyo paciente cero era un cerdo. A través de la zoonosis llegaba al ser humano con una posibilidad de matar a 100 millones de personas. Si bien el escenario del evento 201 era teórico, a muchos les llamó la atención la verosimilitud con la que se terminó desatando luego en el mundo con la pandemia del C-19 que se dio en 2020. Podemos concluir lo siguiente: es un hecho que se aproxima una segunda pandemia, para la cual debemos de prepararnos espiritual, mental y físicamente. Los mismos líderes nos lo han venido advirtiendo en este último tiempo, a través de sus declaraciones públicas y de los mismos simulacros y ejercicios que han venido realizando en estos últimos años, como el evento 201 y el ejercicio ficticio Contagio Catastrófico 2025. Preparémonos, porque 2024 y 2025 son años de máxima alerta y suma vigilancia, ya que en ellos se podría dar la segunda pandemia, como el escenario del ejercicio que acabamos de analizar. Quiero agradecer a todas las personas que voluntariamente han venido sembrando en este ministerio, por medio de PayPal, los supergracias de YouTube y Western Union. Con Dios y su ayuda, podemos seguir adelante en esta ardua labor de avisarle a las personas que estamos a las puertas del fin. Por eso, querido amigo, te hago una invitación especial. Entrega tu vida al Señor Jesús. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios por tus pecados. Ámalo con toda tu alma, mente y corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.